Como empresa nosotros Corteva, dentro del marco normativo de la 041 y la 2075, es hacer conocer las responsabilidades que tiene cada rubro, ¿no?, en su actividad. En este caso nosotros como empresa registrante de los productos, nuestra responsabilidad también ir a las casas agropecuarias para que puedan ellos vender un producto que esté debidamente registrado, ¿no?, en el SENASAC, y así puedan comercializar. Y además también los riesgos que uno implica tener productos que estén sin registro, ¿no? Nosotros estamos asociados en APIA, ellos tienen programa Campo Limpio, el Cuidagro, y nosotros estamos complementando como empresa. Teníamos previsto hacer unos cursos así directamente coordinando con los gobiernos municipales y así también llegar al comercializador, ¿no? La participación del SENASAC en el tema normativo ha sido muy importante. Bueno, las casas agropecuarias han consultado y han pedido también flexibilización de algunos requisitos que estaban plasmados en la normativa. Mi nombre es Alfredo Escobar, soy concejal del municipio del Torno, de la Comisión de Medio Ambiente y Desarrollo Productivo. Agradecerle, ¿no?, en principio a la empresa Corteva por coordinar este curso, este taller de capacitación dirigido a las empresas, ¿no?, que comercializan estos productos aquí en el municipio del Torno, sobre temas tan importantes como el manejo de estos productos químicos, que es importante ya que ellos transmiten a nuestros productores, teniendo en cuenta que nuestro municipio es un municipio productivo. Mi nombre es Vilma Huanca Paco, técnico inspector zoosanitario de SENASAC. Estamos concientizando a la población para que ellos puedan tener los productos en normativa sanitaria y también que tenga su registro sanitario cada producto para que ellos no puedan comercializar productos sin registro sanitario. Presentar los requisitos para las casas comercializadoras que se encuentran en este caso en el Torno y ellos puedan tramitar el correspondiente registro ante el servicio. El tema de fiscalizaciones como servicio estamos constantemente llevando a cabo ya de manera permanente, ya que está establecido en la normativa al realizar el control de todas las casas comercializadoras que expenden o que venden insumos agrícolas, y entre uno de ellos es tener el registro. Nosotros como entidad sanitaria vemos el tema de cumplimiento de la 040 y poder ver que se puedan ofrecer productos que estén dentro de la normativa, productos con registro, productos que tengan calidad y puedan ser de beneficio para los productores.